Hola, soy Luciana Musela y esto es lo nuevo de la escena independiente. El Carpazo. El 23 de abril del 2016 será la cuarta edición del Carpazo. Los organizadores acaban de anunciar las tres etapas de venta: madrugada, aurora y atardecer. En la etapa madrugada hay 250 entradas disponibles en Ticket Show. Esta primera etapa está dirigida a los que creen en el Carpazo y que de ley quieren repetirse el festival, porque no se ha anunciado ninguna banda aún. Ya, otra vez. El 25 de diciembre, en Guayaquil, mejor espera de nuevo, ¿ya? Será el evento Enciende la Navidad con André Farrá, Espumita y Yato. Después del almuerzo navideño pueden ir a Diva Nicotina a las 9 de la noche. Y el 23 de diciembre en Fediscos será el evento Mañana es Nochebuena. Tocan Naranja, Lázaro y Abacu. Esta semana salió el disco de Moshi Moshi y puedes descargarlo gratuitamente en SoundCloud. Nuestro canal de YouTube recibió tres videos esta semana. Este es el lyric video para El día que caía tu cisterna de Espumita, realizado por Mauricio Freire desde Guayaquil. Portofónico es un recorrido documental por Puerto Viejo Rock City. Respondemos a quién se le ocurrió poner el cartel, quién fue el primer guitarrista de Puerto Viejo y más o menos cómo está la escena portoviejense. Y esta es la nueva era de The Culkin Clan. Este es el segundo video de nuestra serie de secuencias para la canción Pelícanos de The Culkin Clan, dirigido por Leo Espinos. La anterior semana anunciamos que estábamos curando este mixtape de fin de año y aquí está. Y ya está disponible para descarga. La imagen la hizo David Rojas de la Casa del Gato Records. Ah, espera, otra cosita. Viene con lado A y lado B, porque es un mixtape y es gratis. Obvio. Full audiovisual por fin de año. Segundo videoclip de Nicola Cruz es para el tema Puente Roto. Fue dirigido por Gabriel Pérez y rodado en 35 milímetros en sus viajes por el Ecuador. Desde Manta llega una banda de reggae que se llama Sativa Roots. Este es el videoclip para el tema Yo Soy. Y está el videoclip para el tema En el Camino de los Detectives de Lagos. Es el video más bizarro de los últimos tiempos. Los Swing Original Monks. Los Swing Original Monks completaron su crowdfunding e incluso lo superaron. Los aportantes financiaron más del 130% del proyecto. Esto prueba una vez más que la escena local es de las más activas. Esto fue todo por esta semana. ¡Chao!